asistimos al primer campeonato de Blayamo organizado por la asociación Yo Doy, aquí Pancho Portas, que bueno, que realmente es un genio y que claro, siempre hace falta recaudar porque hay personas muy necesitadas. Entonces la mente aquí funciona, dice que bueno, que realmente la mente cuando uno está necesitado es cuando más piensa, ¿no? Cuando más se recrea uno. ¿Qué tal, sí, Pancho? ¿Qué tal? Estupendo. Pues cuéntame cómo ha surgido la idea de organizar el primer campeonato de Blayamo. Nunca había escuchado que se hubiese Blayamo, sí. Pues es para presentar el local que hemos abierto, que es un bazar benéfico de Yo Doy, que lo usamos para recaudar fondos y llenar neveras. Entonces, para que la gente conozca el local, pues aprovechamos, montamos el tinglado del campeonato de Blayamo, ¿no? Te esperaba tan buena respuesta, que hay ya personas esperando para jugar también. Somos 20, yo incluido, yo no me quedo fuera. Y entonces el sorteo de parejas fue con los conguitos, que nos donó la tienda de Mari. ¿Eh? Ah, qué bien. Sí. Y entonces pusimos un número a cada concursante, bueno, participante. Y entonces se sacaban por parejas. Y entonces, por ejemplo, el número 20 en conguitos salió en pareja con el 18, ¿no? Que es Cristian y Emelia, que van a jugar allí, no sé dónde. Está todo controlado, pero sí. Cuéntanos un poquito en qué consiste este juego. ¿El juego? Cuéntanos en qué consiste, porque habrá personas que vayan... Sí, es una mezcla entre damas y parchís, con fichas y dados. Entonces se cruzan las fichas, las rojas, por ejemplo, contra las blancas, se van matando, tienen que volver a empezar el que esté muerto, la ficha, y el primero que llega a un tramo y saque todas las fichas fuera, ese ganó la partida. ¿Eh? ¿Y se ve mucho nivel aquí mucho. Competitivo? Cuéntame. Estoy temblando, cuando me toque jugar estoy temblando. Bueno, pero yo creo que eres un crack, ¿no? Tú jugando aquí esto, ¿no? Cuéntame, no, me tocó con una señora, sí, Mari, te tocó con ella. Mari Custodio, sí. Y temblando estoy. Yo creo que es una riba fuerte, ¿eh? Sí. Mari Custodio es muy competitiva, ¿eh? Yo creo que te va a dar, ¿eh? Pues voy a disfrutar. Porque aquí lo que hay, lo que estoy viendo es que hay mucha dama y mucho caballero, que se les nota la educación en el juego, ¿sabes? Sí, es importante. Bueno, y luego habrá premio, porque este torneo dura dos días, que es hoy y mañana, y habrá premios para los ganadores. Cuéntame qué categoría, cómo van a ser estos premios. Va a haber campeón y subcampeón. Campeón de Marbella, subcampeón de Marbella. El campeón se va a llevar una copa hecha por Luis Portas, mi hermano, que es como un cáliz, muy bonito. Una obra de arte, todo una sí, obra sí, de sí. Arte. Se va a llevar la mitad de lo recaudado, porque son 5 euros por persona participante, la mitad de lo recaudado, la otra mitad para Yo Doy. Y además se van a llevar dos kits de pintura, el campeón y el subcampeón. Y el subcampeón una copa. Sí. Oye, y hablando un poquito de todo, mientras que ellos van jugando, son muchos los participantes. Díganos. ¿Cómo va el proyecto Brocha? Ah, bueno, ya tenemos aquí una pareja. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido? ¿Cómo ha ido la jugada? Muy bien. Estoy triste porque he perdido. Pero jugaba con una mujer. Jugabas con una mujer, ¿no? Sí. Fuerte, ¿no? Pero enhorabuena para ella, claro. Muy bien. Bueno, lo importante es participar. Sí, exactamente. Y vosotros lo habéis conseguido, sí. Así que enhorabuena por tu participación. Bueno, te comentaba, Pancho, que hablando de todo un poquito, del bazar, que está muy bien organizado por Trini, y también tenéis el proyecto Brocha, que ya fue una de las últimas entrevistas que hicimos. Sí. ¿Cómo va el proyecto Brocha? Muy bien, oye, hay cada obra de arte que flipas, ¿sabes? Estoy deseando ya presentarlas, tenemos cerca de 60, queremos conseguir más, pero hay... No, es que, no hay una brocha, concretamente, que cuando la vi, al principio no la entendí. Cuando la entendí, porque era un marco, un reflejo, tal, y empecé a llorar de la emoción. Precioso, precioso. Claro, después eres artista y sabes apreciar las cosas buenas. Y hay esculturas, hay mucha imaginación en las brochas, ¿sabes? Sí. Me alegro mucho que vaya bien, ya nos tendrá informado cuando ya se entregue todos los resultados, que podamos grabarlo y mostrarlo también a nuestros telespectadores. La última fecha va a ser el 15 de diciembre, porque vamos a dejar todo este año de pandemia, y el día 20 nos reuniremos varios jueces, ¿eh? Y vamos a elegir cinco brochas, ¿no? Y cada brocha va a tener un premio de 300 euros. Y después vamos a dar dos becas de 3.600 euros cada una por un año. Y bueno, y a estudiantes seleccionados. Yo no sé si se le puede decir beca, porque no sé si estamos autorizados a dar becas, pero sí es una ayuda para que no dejen de estudiar los estudiantes de sobresaliente que seleccionemos, ¿no? Qué maravilla.
Sevilla. Sí. Bueno, vamos a hablar también de yodo, porque yo he empezado muy fuerte hablando aquí porque me ha encantado que organice este torneo, pero sí que tenemos que hablar de yodo, que esta asociación que se dedica, vamos a un repasito por ella, a llenar neveras, como siempre nos dice, y que ya sabemos que ahora durante la pandemia es cuando más necesidad ha habido, porque mucha gente normal que claro, llevaba su trabajo. Lo que fuera a la calle o tal. El martes tenemos reparto, por cierto. Hay un señor árabe, fíjate, que me llamó y dijo, oye, Pancho, te voy a mandar a la sede un cargamento de comida para que el martes lo reparta. Yo, de maravilla, ¿no? Pero bueno, tenemos fondos para también comprar. Pero bueno, cuanto más ayudas, mejor. La finalidad de esto, del tanto el torneo como del bazar, como de la brocha, es recaudar fondos para estas personas que tanto lo necesitan. Sí, sí, sí. Ese es el fin. Es el fin. Bueno, ¿con qué nos vas a sorprender próximamente? Ya la cabeza seguramente que estás pensando en algo, ¿no? Para empezar. De verdad, pues me alegro mucho. Enhorabuena por tu trabajo, todo tu equipo, que te acompaña siempre, que estáis todos a una. Y que, bueno, pues de verdad que se vemos a las personas muy concentradas. Está todo el mundo concentrado. Ahora le pondremos el micro a alguno, a ver que nos cuente un poquito cómo va. Pues a ver si despistamos a alguno. Gracias. ¿Se ve el detallito este de hoy? Se ve estupendamente. Es que cuando estuve en el Museo de Van Gogh, en Ámsterdam, y cuando vi un sombrero que había pintado con una señora de perfil y le daba un reflejo del sol en el sombrero, bueno, me emocioné, y de ahí viene la inspiración, ¿no? Como si fuera un reflejo. Una persona increíble y un gran amigo. Gracias, Pancho, enhorabuena por todo lo que hace, que la verdad es que con lo que hace con cariño sale bien, ¿no? Como ha sido esta participación de tantas personas, como hemos dicho al principio. Muchas gracias. A vosotros, gracias. Bueno, aquí tenemos una pareja que va a empezar esta partida y bueno, los veo muy fuerte y vamos a ver qué nos cuenta. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. ¿Cómo te llamas? Amalia. Amalia, ¿hace mucho tiempo que juegas al Bajamo? Sí, juego con mi madre y mi familia al Bajamo. ¿Eres buena? ¿Eres buena en el juego? No sé, me defiendo. Sí, ¿tienes estrategia para jugar? ¿Tienes tus truquillos, tus estrategias para vencer al contrario, no? Sí, sí, eso me lo ha enseñado mi tía. ¿Te lo ha enseñado, no? Sí. Bueno, pues vamos a ver cómo jugáis. ¿Y aquí tu nombre cuál es? Cristian. Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo se te da a ti el juego? Bueno, soy aprendiz. Llevo unos cuantos meses. ¿Habéis jugado ya antes los dos o no? No, ni nos conocemos, de hecho. Ah, bueno, mira, pues mira qué buen momento también. Va a servir también para hacer amistades, ¿eh? Bueno, estupendo. Pues nada, dejamos que os concentréis y que ganen mejor. Gracias. Bueno, tenemos aquí una amiga, una persona trabajadora, y que además saca tiempo para participar y ayudar también a otras personas. Bueno, ellos siempre están ayudando, tu marido, tú, siempre estás ahí ayudando, me consta. Bueno, que no sabía yo tu oficio también por el Bajamo. No, hace muchos años, muy bien, aquí intentando aportar algo. ¿Jugabas desde pequeña? Sí, yo hace muchos años que jugaba, ya hace muchos años también que no juego, pero bueno, es una buena causa, se echa un buen rato, está la familia. Y aportamos algo. Tienes tu estrategia, tus truquillos, tus cositas. Cuando hay un dado por en medio, no sirve nada más. Pero bueno. La suerte y también saber, sí, ¿no? Un poco la mente y también como el ajedrez. Tiene un poquito de estrategia, tiene su jugada, tiene sus números, tiene un poquito de estrategia, sí tiene. Pero vamos, si los dados no ayudan, con la iglesia hemos topado, no hay nada que hacer. Pero bueno, echamos un buen rato. Bueno, pues suerte. Y nada, que sigas participando de todo, que me encanta. Y que los veamos a ustedes también en todas estas cositas. Hemos estado hablando así por encima, ¿no? Que vuestra pastelería, que sigue siendo tan fuerte, ¿no? De repartir en los hoteles, hostelería, sí, custodios, tantos lados. Hay muchos años. Sí. Y también eso, pues lo habéis notado realmente, sí, ¿no? Lo que es económicamente se nota. Después, bueno, pues tenemos muchos amigos, tenemos nuestra pastelería, hemos vuelto otra vez a los inicios, todo familiar, nada industrial, esperando que esto despegue, que va a despegar muy pronto, porque ya estamos vacunando a mucha gente. Y hay que seguir endulzando a todo el mundo. Es una gripe mala y hay que tirar para adelante, sí, sí. Muchas gracias y bueno, que vaya todo bien, gracias. Gracias, hasta luego. Bueno, vamos a hablar con esta señora Nati, que es hermana de madre de nuestro amigo Custodio, que acabamos de hablar con su mujer y que ha ganado. Y que ha ganado por mucho, ¿no? Por 3-0, ¿no? Ha desbancado al compañero, partidas, ¿no? En dos partidas me lo he cargado, pero pobrecito. es que tampoco tenía mucha experiencia, me ha dicho, que es que, pero simplemente es por la causa como estamos todos. Claro.
Bueno, la verdad es que está aquí colocado. Explícame un poquito cómo se juega, cómo es el juego. También hay que utilizar alguna estrategia. Bueno, estrategia, hombre, es como todos los juegos, si juega al parchís y tal, ¿no? Simplemente es conocer un poco y hacer, bueno, hacer prácticas tampoco, porque el juego no lo aprende en 0,2. Pero aquí hay que comerse la ficha del contrario, ¿no? Exacto, yo era blanca, tengo puesta en algunos sitios y mi misión es, una vez que la tengas toda metida en mi último cuadro, empiezo a sacar según el dado que me salga, pues voy sacando el número que vaya tocando e intentar matar a mi contrincante, que lo puedo matar siempre y cuando esté la ficha sola, porque como la tenga así, tenga una encima, yo ya, eso es imposible, ya es como si fuese en el parchís la barrera, exacto. No, la barrera no, la puedes saltar, pero es como si estuviese en seguro. Solamente la puedes matar cuando estás sola. Entonces tienes que ir aprovechando siempre y cuando, lógicamente, te salgan los dados. Exacto. Nati, ¿pero cómo conociste este juego? ¿Desde cuándo juegas? Pues juego, estaba yo en el instituto por medio de una amiga y echábamos, bueno, horas y horas, no nos cansábamos nunca. Y ya sí, empecé yo a enseñar a mi familia y tal, y bueno, que le dije, espero que no nos toque juntos, que os enseño todas mis jugadas. Bueno, Nati, campeona, enhorabuena. A ver mañana, que mañana está el tema más crudito. Me ha encantado tener a mi contrincante. Gracias, majísimo, Nati, por atendernos. Gracias a vosotros.